Muy buenas noches, muchachos. Bienvenidos a una edición especial de El Ropero Mágico de Duzman. En esta ocasión vamos a estar mostrando todas las adquisiciones que hemos estado teniendo desde que arrancó el año y algún par de cosas que teníamos pendientes para mostrar. Me acompaña mi querida mujer Splash. ¡Holi! ¿Cómo están? Y bueno, vamos a empezar. Esto era algo que nosotros teníamos pendiente ya desde hace un tiempo. Así que voy a pasar a mostrar aquellos artículos que nosotros pudimos adquirir gracias a las donaciones realizadas en los streams. Que estos yo había quedado en mostrarlos en un stream especial. Entonces justamente vamos a aprovechar para ir mostrándole todos estos artículos. Bueno, primero que nada, es justamente el artículo más importante de todos. A ver, déjame un poquito la cámara Splash para que se pueda ver. Esta es la capturadora El Gato, que es la que estuvimos utilizando justamente en los streams de The Legend of Zelda y los otros juegos que estuve streameando, que fue la que obtuvimos. De hecho, esta capturadora es una de las mejores en el mercado, es el modelo más reciente, tiene muy buena calidad de captura, bueno, ustedes ya lo vieron. Graba en el momento, o sea, no tiene atrasos. No hay ningún delay a la hora de streamear, me encantó la cajita que venía con una presentación así. Muy linda, venía con pegotines. Muy linda. Como iPhone, me hizo acordar el iPhone. Sí. Que viene con los stickers de Apple. De hecho, aquí la tiene la capturadora, que es una cajita bien chiquita, que justamente tiene todas las conexiones para poner los HDMI, los cables que van con la computadora. Que de hecho, justamente vino con todos los componentes, el cable que va en la computadora, un HDMI, que ya tengo unos cuantos ya para hacer colección. Y aparte, lo que nosotros tuvimos que comprar justamente para poder streamear los juegos de consolas de la GameCube para abajo, es justamente un adaptador HDMI que justamente es compatible con las entradas de audio y video. AV a HDMI, porque ojo, hay uno que es lo contrario. Uh-huh. Hay que tener cuidado con los adaptadores. Y este adaptador justamente utiliza un transformador para poder funcionar, que es justamente gracias a esto es que podemos streamear todos los juegos de consolas retro. Después, por otro lado, otro artículo que se sumó también a las adquisiciones. A ver, Splash, si puedes alejar un poquito la cámara. Ahí. Para que se vea. Es justamente la caja del micrófono Blue Eyes. Que es un micrófono de muy buena calidad. Que es el que he estado utilizando en los últimos streams. Que gracias a esto desapareció la estática. Sí. Ya los próximos videos que vengan van a venir con esta calidad. Que igual todavía estoy aprendiendo más o menos a utilizarlo para grabar los videos. Pero, por ejemplo, bueno, acá tiene el chiquitito micrófono. No es muy chiquito, que es bastante grande. Parece una pokebola. Trae un trípode. Compará con tu mano. Sí, parece una pokebola directamente. Okay. ¿Me has acordado de las pokebolas de Mewtwo? Claro. Pero blanca. Y después, algo que todavía no los he podido utilizar, justamente por el tema de el antipop, de tiempo y el viaje a Chile que estuvo programado, es el filtro antipop, que de hecho está sin salir del envase. Sirve para el popeo, o sea, cuando hacen pop. Uh-huh. Esto es justamente para evitar los popeos, para grabar con mucha mayor calidad. Y el brazo. Un brazo para poderlo acomodar en los escritorios. Que de hecho, este brazo lo que tenía es que me permite acomodarlo incluso durante los streams de Play 4 para ajustar la distancia con el micrófono. Y como justamente las cosas habían llegado unas semanas antes de que viajáramos a Chile, ni me dio tiempo a instalarlos. Sí. Lo más probable es que el día de hoy los termine instalando. Así que todos estos artículos es lo que nosotros podemos obtuvimos justamente gracias a las colaboraciones, gracias a las donaciones recibidas en los streams. Muchas gracias a todos los Muchísimas que donaron, gracias, principalmente chico, la verdad. A Spinal, José Antonio Quintero Bojorques y todos aquellos que colaboraron en estos streams. Para que esto sea a Camilo, a Anónimo, a Boomer Cubanga, Vale, a Juan Papé, a Vale, un montón de usuarios que aportaron para estos artículos. Para que vean que justamente todo el dinero que obtuvimos lo invertimos lo mejor posible, que de hecho el micrófono vino justamente con un paquete con el filtro y el brazo, por eso es que me valió la pena comprarlo, la capturadora con el adaptador, o sea, todo lo que se recibió en las donaciones se invirtió en material que vamos a estar utilizando justamente para los streams, para que puedan ver todos los artículos juntos. Estas son todas las adquisiciones, estas son todas las cosas que hemos obtenido, así que muchísimas gracias por la colaboración y espero que sigan pendientes de nuestros streams para ir mejorando la calidad de los mismos. Ahora sí, continuando con las adquisiciones que hemos obtenido en el mes de enero, poquitas cosas la verdad porque justamente estábamos ahorrando para el viaje, pero el 10 de enero, para los que no lo sepan, fue mi cumpleaños
Y obtuve dos pequeños artículos que, la verdad, atesoro bastante. Por un lado, un regalo que me hizo Splash, que es el Fairy Tail de Nintendo DS, un juego japonés. Muy bueno está. Muy lindo. Es de pelea. Que como Splash no me pudo comprar nada, directamente me regaló este artículo de su colección personal. Entonces lo aprecio pila, ya pueden ver el juego, el manual. Que este juego está ambientado en las primeras temporadas. Primera temporada de Fairy Tail. Yo soy fanática de Fairy Tail, me costó. Este está muy lindo. Muy lindo. Y después, un artículo un tanto particular, por así decirlo. Que, como pueden ver acá, una remera temática de Doosman. Que este fue un regalo que me hizo mi primo. Mi primo principalmente se dedica a hacer sublimaciones, que básicamente es realizar impresiones en tazas, en vestimentas, todo artículo que se pueda hacer impresiones, mousepads, pósters, de todo un poco. Y como regalo me dio, justamente para el viaje a Chile, una remera con mi avatar, con Doosman, que incluso en el reverso sí, tiene un Doosman en 8 bits. El año de... lanzamiento del Mega con Man 4. Con el año de lanzamiento, que de hecho justamente esta remera yo la utilicé durante mi viaje a Chile. Sí. Cuando me encontré con los muchachos en el aeropuerto, traía esta remera puesta. Y de hecho estuve paseando por Santiago con esta. Estaba muy regalado en Santiago a que me identificaran. Por suerte nadie me identificó. Un regalo muy lindo que a mi primo se lo agradezco pila. Me encantó, la verdad. Y eso que yo soy medio reacio a tener ropa con elementos frikis. Bien. Y a partir de ahora estarían los artículos que es todo lo que nos trajimos de Chile, la verdad. Que por suerte, gracias a la diferencia de precio que hay allá en Chile, los precios son más que convenientes. Y el primer día que llegué a Chile, ni bien llegué, no, bueno, estuvimos recorriendo la capital de Santiago. Sí. Y los muchachos me llevaron al Eurocentro, que es una galería dedicada principalmente a artículos frikis, videojuegos, todo un poco. ¿Tres pisos tiene? Sí. Y entre ellos justamente había un local que se dedicaba a videojuegos retro. Y lo primero que hice fue preguntar por aquel juego que juré conseguir en Chile. Y efectivamente ya me lo conseguí. Mi propia copia original del Mega Man 7 de Super Nintendo. Como podrán ver, está un poco desgastado, pero no me quejo. Ya que pagué un precio mucho, muy conveniente. Fíjense que yo iba con la meta de... mi límite de gasto para este juego era de unos $200. Por este juego terminé pagando 65 mil pesos chilenos, que es un poquito menos de $100. O sea, terminé pagando menos de la mitad de lo que pensaba pagar. Así que por ese precio el estado de la etiqueta no me molestó tanto. La primera adquisición, lo primero que obtuve ni bien llegué a Chile. La verdad que cumplí la misión en el día 1. Después... ya pasando a lo que sería artículos más modernos, Splash había perdido una apuesta, por lo que había quedado en comprarme un juego de Nintendo Switch. Y yo había elegido particularmente el Dragon Ball FighterZ, que este era un juego que yo quería tener en la Switch. Splash lo tiene en la Play 4, pero yo lo quería para la Switch. Y como podrán ver, no tiene absolutamente nada la caja. Que Splash, puedo decir que cumplió con su apuesta y me regaló el juego. Después yo por mi cuenta me terminé comprando el Mario Tennis Aces, que es otro juego que yo quería jugar, que tenía muchas ganas, un juego que se presta muchísimo al cooperativo. No, tiene manual. Es que va a tener manual, tiene un folleto con un consumidor. También un juego muy entretenido, que a mí, yo soy fanático de los Mario Tennis. Y después el... ya sería esto entrando en febrero. El primer día de febrero a mí me pagaron el sueldo, a mí me cargaron el sueldo. Y tratando de ver justamente si en Chile podía utilizar mi tarjeta de débito, pruebo comprando un juego de Switch y me terminé comprando el New Super Mario Bros. U Deluxe. En estreno, entre muchas comillas, ya que este juego es un port del Wii U, que trae, agrega un poco de contenido extra y el nefasto personaje de Toadette. De hecho, acá tengo la tarjeta del Eurocentro, donde cambiaba la apariencia de Bowsette a Pichet. Empezó el mame ese. De Toadette a Pichet, lo que organizó todo la nefasta historia. Y después el Super Bomberman R. Splash, por su cuenta, se compró el Bomberman R, pero se olvidó de traerlo. No lo traje.
Y no lo puedo mostrar, pero tiene el Bomberman. Un día vamos a hacer live jugando. Vamos a hacer una y vamos a hacer live jugando. Se van a matar de la risa con nosotros. Después, Splash, que entre Splash y yo compramos. A ver si me cayeron. Para mi colección de Play 4. Para su colección de Play 4 compramos 4 jueguitos de PlayStation 4. Entre los cuales, el primero que yo lo quería jugar, el Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory. La continuación del Cyber Sleuth 1. Que es más que una continuación, es como una historia paralela que ocurre durante los hechos del Cyber Sleuth. Está bastante interesante y de hecho obtenés muchas bonificaciones si ya tenés una partida completada del otro juego. Por lo que ya me enganché a jugarlo, me copé bastante. Después, un juego que Splash se compró para el estreno. El remake del Resident Evil 2, un juego que te cagás de miedo. Aguante Leon, bro. De hecho, probablemente Splash empiece a streamear este ¿quieren juego. ¿Quieren que lo juegue? Siga, después Anónimo está streameando este juego. Vean el live de Anónimo como se cagó todito. Los gestos de la cara de Anónimo. Me lo compré Play 4 porque quería formato físico. Splash si no antes, quería ¿sí? el formato físico, por lo tanto, a futuro lo va a streamear. Así que, para si la quieren. Play 4. Después, un juego que Splash se compró por capricho. Me encanta. El juego de Project Diva, de Hatsume Miku. Es raro ese. Que va a ser raro. Es raro conseguirlo así tan cerca. Juego de mierda este. A mí me gustan mucho, chicos, me gustan mucho los juegos rítmicos. No es a ellos les encantan los juegos rítmicos y de hecho te habías quedado con ganas de conseguirte el Taiko. El Taiko. De Switch. Pero no estaba ya. Como no estaba, se terminó comprando el Hatsune Miku. Y un juego que me compré yo, porque yo quiero jugarlo y probablemente lo termine streameando, el remake del Shadow of the Colossus. Adoro Shadow of the Colossus y tenía muchísimas ganas de jugar. Aparte lo tenemos en Play 3. De hecho, lo tenemos. Pero este es el remake, o sea, se ve en HD. De hecho, vos tenés el compilado del Ico y el Shadow of the Colossus, sí. Este es el remake. Así que estos son los 4 artículos, los 4 juegos de PlayStation 4. Play 4 tuvo 4 más cosas hoy. Se compró Splash. Sí. Después, esta es una promesa que le hice a mi querido amigo Ciber, el furro plateado, que de hecho, el primer día cuando lo conocimos a Ciber, me terminó dando el Protoman con... Con un brazo torcido al revés. Te queremos, Iber. Entonces yo le prometí que lo iba a mostrar en el ropero. Acá está. Está en Uruguay la figura, el Protoman. ¿Cómo que, había dicho ortopédico? Con el brazo ortopédico. Que de hecho es un brazo de Mega Man y está torcido encima del brazo. Y le falta otro. Voy a ver si lo puedo reparar porque está muy linda la figura. Muy lindo. Así que un recuerdo de Ciber. Muchas gracias, Furro Plateado. Te queremos, Iber. Ahora. Ya hablamos de Ciber, ahora pasando a el día cuando conocimos a Camilo. Camilo y Vale tuvieron un gesto muy lindo de traernos regalos. A Splash le regalaron todo un set de cosas kawaii. De libretas. Una libretita de gatito, una cartuchera de gatito, un lapicero y unos stickers de Rilakkuma. De Rilakkuma. Sí, muy, muchísimas muy gracias, eso. Vale, te quiero y mucho. Y Camilo a mí me terminó regalando una figura de Mega Man X de la colección... De las Tamashii Buddies, estas que vienen como con un escenario de fondo que se ensamblan entre sí. La verdad que a mí me encantó, Camilo. Muchísimas gracias por el regalo. Quedé muy contento y para que veas, ya lo tengo armadito y pronto para guardarlo en el ropero. Se pasaron, chicos, muchas gracias. Y ahora de parte de Fran. Bueno. O sea, reservado, entre comillas. Sí, o sea, están de ropero hace de Fran. Hace meses, cuando salieron la colección de los Totaku, la copia de los amigos de Sony, yo estaba muy interesado en la figura del cazador de Bloodborne. Pero esta figura se agotó en todos lados. En eBay el precio se había disparatado. De hecho, hoy en día se puede conseguir por entre 30 y 40 dólares, un precio exageradísimo. Afortunadamente en Chile, en los locales de Zetamart, estaba a un precio normal, a un precio accesible, unos 23 dólares. Por lo que yo le había encargado a Francesco que me comprara el Totaku, como pueden ver acá la caja, el Totaku de Bloodborne. Mostra el sticker 2. Acá pueden ver la figura. Está preciosa. Está muy linda. A un precio más que decente. Y Francesco la tuvo guardada en su ropero durante todo este tiempo. Medio año. Sí. Y cuando finalmente lo conocimos, me trajo la figura que yo le había encargado. Así que esto estuvo en el ropero de Fran. Vamos a revisar que no tenga cámaras. Hago un pequeño corte acá y paso a mostrar los artículos directamente desde mi ropero. Porque una cosa que quería resaltar es que los Totaku, a diferencia de los amigos, todos estos traen como una especie de escenografía alrededor. Y yo justamente para no tirarla,
La terminé pegando en la pared del ropero y dejarla ahí colgadita. De hecho, queda bien como una repisita para guardar al cazador. Y ya que estamos, aprovecho para mostrar que también en uno de los locales del Eurocentro había un local que se dedicaba justamente a hacer pósters. Y justamente vi este diseño de póster de Bloodborne y no pude resistirme el terminar comprándolo. Tengo uno del Final Fantasy VII y tengo el de Kingdom Hearts 3. Uh-huh. Y después, por otro lado, también cuando viajamos a Valparaíso, fuimos a la casa de Condorito. Y yo me quería comprar una figura de Condorito, pero lamentablemente estaban todos los personajes menos Condorito. Y me terminé comprando un imán de heladera, de madera, justamente con la forma de Condorito, que lo terminé pegando en la pared del ropero también para que se luzca. Y ahora, ya hablamos del regalo de Ciber, el regalo de Camilo, el encargo de Francesco. Me faltó justamente el de Anónimo, que me terminó regalando su disco de La Rutina del Olvido, que este es el último disco que ha sacado. Yo tengo el mío también, tengo creo el segundo. Y me lo dio autografiado y todo, el disco de Anónimo. Así que, Anónimo, tu disco salió en un ropero y ahora tu disco se está codeando con mis soundtracks de Mega Man, para que estés orgulloso. Bueno, continuando entonces con las compras que estuvimos haciendo ya los últimos días, como nos había sobrado algo de plata, aprovechamos a recorrer y pasear un poco. Y el día que recorrimos Viña, paseamos justamente por las ferias que se encuentra en la zona donde está el anfiteatro del Festival de Viña. Y justamente encontramos de rebote un llavero de Mega Man XE, el cual Splash me terminó comprando. Muy lindo. Muchas gracias, mi amor. Yo me conseguí el de Happy. De Ella se compró un llavero de Happy de Fairy Tail que tampoco trajiste. Y después, recorriendo una de las galerías, Fran me mostró una galería donde él compra artículos de trading card. Y me terminé comprando la Velozball, que es un tin para que traía tres sobres y una moneda. En los sobres no me tocó nada interesante y la moneda era una moneda de Deoxys. Lo que sí me encantó era el tin. Lo que lamentablemente en el viaje se me terminó rayando todita, se me terminó abollando un poco. Pero es un adorno muy lindo que yo guardo ahora en el ropero y guardo algunas figuras ahí que tengo de sobra. Sosteneme la cámara, mi amor. Ahora, el penúltimo día, ya, como ya estábamos para irnos, decidimos volver a Santiago a recorrer un poco más la galería del Eurocentro. Y me compré un par de cosas, Splash me regaló un par de cosas también. Así que empezamos por acá, por las... también Splash perdió otra apuesta y se tuvo que verse forzada a comprarme una figura de la colección de Monster Hunter World. Por Francesco se hizo fanático de Monster Hunter. De hecho, me encantan los monstruos de Monster Hunter. Me terminó comprando la figura del Gran Yagras. Aguante Gran Yagras. Todo gordito, está gordito, se está comiendo. Y aparte, me terminé comprando el Pukey Pukey. Qué asco. Qué asco, mire esa lengua. Que de hecho, si les interesa, no se pierdan los streams que hemos hecho en el canal de Camilo, junto a Francesco, de Monster Hunter World. Estos dos criaturas son justamente mis monstruos favoritos del juego, junto al Rátalos. El Rátalos estaba, pero no estaba a la venta. Pero estaba más caro. Sí, también es. Estas dos figuras, que de hecho me encanta la colección porque como que se acoplan todas entre sí. Después, Splash me regaló, que me gustó mucho. Ustedes ya saben que yo soy muy fanático de los Model Kits. Y justamente vimos un Model Kit, pero de Charizard, que traía a Charmander y a Charmeleon. Esto justamente forma parte de una colección de Sol y Luna, que de hecho es bastante reciente esta colección. Y por lo que estuve viendo en el folleto, hay un montón de Pokémons que vienen en sets. Tenemos a Hydreigon, a Haxorus, a Samurott, a Serperior, a Emboar. Y yo quería el Torterra, que me dio por buscar el Torterra en eBay y sale como $80, la puta madre. Pero me puse a armar las figuras y tenemos acá al Charmander, muy chiquito. De hecho, no me gusta el hecho de las etiquetas, que se le pega un montón de etiquetas y estas como que nunca pegan bien. De hecho, creo que a futuro lo voy a terminar pintando. El Charmeleon. Y por último, mi favorito y me encantó cómo quedó de forma, el Charizard. Que también este Charizard es... Tiene el tamaño de un amiibo. Todo articulado, tiene casi el tamaño de un amiibo. Me encantó justamente cómo se mueve, cómo quedó precioso. Así, otra adición para el ropero. Muchas gracias. De nada.
Después, volví a ir a la galería justamente que tenían juegos retro y pregunté por un juego el cual Francesco me había recomendado, que era uno de sus juegos favoritos de infancia y que era un juego que yo tenía en mente conseguir ya que era bastante escaso, sobre todo acá en Uruguay, es un juego muy caro de conseguir y en eBay ronda los $50, lo terminé pagando relativamente barato, lo terminé pagando unos $25 más o menos, que es el The Death and Rebirth of Superman. Un beat'em up, justamente un buen juego de Superman, no como el de 64, este juego es excelente. En el que podés jugar con versiones alternas de Superman. Que de hecho, si han visto la más reciente película de la Liga de la Justicia, El Reinado de los Superhombres, aparecen muchos de los personajes que salen en este juego. Un cartucho también original, como debe ser. ¿Había dicho que Blizzard lo hizo? Este juego fue distribuido por Sunsoft y fue desarrollado por Blizzard, al parecer. Sí. Un excelente juego. Y por último, ya reventándome lo que me quedaba de plata, tras haber conocido a Guto, cuando estuvimos jugando Smash, él había traído su Pro Control de Switch. Y a mí me encantó por lo cómodo que era de utilizar. Así que aprovechando lo último de dinero que me quedaba, me compré mi propio Pro Control de Nintendo Switch. Para poder jugar todos los títulos y poderlo disfrutar. Yo quería comprarme el de Splatoon, o el Pro Control, pero estaba cerrada justo la tienda. Lamentablemente. Voy a tener que conseguirlo allá de Estados Unidos. Que, por otro lado, me terminé consiguiendo este artículo. Y este fue el último que me terminé comprando allá en Chile. Y con esta toma de todos los artículos obtenidos en Chile, me voy despidiendo. Muchas gracias, muchachos, por los regalos que me hicieron. Muchas gracias, mi amor, por los regalos que tú me hiciste. Así que me voy despidiendo por acá. Yo soy Dusman. Yo soy Splash. Y les digo, mirá, Ciber, yo cumplí mi promesa. Tu figura salió en mi ropero mágico. Ahora tú estás obligado a hacer la review de Shadow the Hedgehog. Te queremos, Ciber. Boom.